Bueno, vamos a ver. Si empezamos por Kill Team, poniendo un artículo de Warhammer Community, leemos: Kill Team entra en el abismo y hay un nuevo compañero robótico para ayudarte. ¿Vale? Mira el primer modelo de la próxima box set de Kill Team. Bueno, acaban de publicar la última, ya nos están poniendo la siguiente. La verdad es que yo no sé hasta qué punto la comunidad de Kill Team le va a molar la rapidez de salida de cajas y demás historias. Hombre, obviamente van a decirte que todo lo que sea nuevo es bueno, pero cuando vienen en cajas y demás... bueno, pues veremos a ver. Vamos a ver, Kill Team viene con operativos de élite que hacen misiones desesperadas en mundos perdidos, senos, en zonas imperiales aisladas. E incluso las líneas del frente en una invasión de Abaddon el Saqueador. Vamos a ir a un nuevo a una nueva forma, que es el espacio profundo, en este caso, o el espacio abismal. Y bueno, incluso una gran recompensa. La nueva caja de Kill Team, por cierto, en el vídeo no se enseña nada, ¿vale? En el vídeo, nada, aquí tenemos, qué miedo, que ahora abrir, se te va a abrir un squad. Pues no, no se ve nada, ¿vale? Ya está, o sea, no se ve nada, ¿no? Ninguna miniatura ni nada que se vea. Y lo único que nos han presentado es esto, que bien lo podía haber hecho un niño pequeño. Tienes aquí un símbolo que parece el de la Inquisición, podría ser, ¿vale? Si no, es imperial, seguro. Y básicamente, pues tiene toda la pinta de que es un robot sensor, o un robot sonda, o un robot cámara. Definitivamente, ¿vale? Estamos entrando en el abismo, en un Space Hulk y tal. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos esta máquina, la Eclesiastería. También puede ser el símbolo de la Eclesiastería, vale, vale. Conocido como CATS o Cyber Altered Task Unit. Puede parecer como un joven Tecnopries de salida de la primera escuela, pero es una herramienta muy reconocida que sirve para proporcionar un montón de información de las salas a las que van acercándose. Perfecto. Ahora, ¿a quién pertenece este CATS y qué están haciendo en un Space Hulk? Pues agarrar los machos, porque vendrán ahora noticias de Kill Team HQ, Headquarters, ¿vale? Bueno, a ver. Esto es el artículo. Y ahora vamos con la chicha, ¿no? Por un lado está la teoría caótica de Katachan contra Culto Jin Stealer. Ojo, en un crucero espacial, en un Space Hulk. No es precisamente, bueno, aunque se salieron las reglas para jugar Katachan en Space Hulks y demás, no es que sea muy, muy lógico que vayan tropas especializadas en combate de jungla en un Space Hulk, ¿vale? Pero bueno, otros estaban diciendo que aquí ya sí que van a salir los squads, ¿bien? Como están diciendo por aquí, símbolos de Eclesiastería, símbolos de, podría ser símbolo de Inquisición, veremos a ver. La cosa es que nos están diciendo cuarteles generales. Bien, si cogemos, de hecho, como estaba reorganizando yo las cajas de Kill Team que tengo y demás historias, tenemos varias cajas que fueron una mierda, en este caso, de la anterior edición, que fue Kill Team, cuarteles generales, Adeptus Ministrorum, sí. Perfecto, Adeptus Ministrorum. Podría ser una fuerza de combate mezclada Adeptus Ministrorum, pero lo que están diciendo es HQ, no élites, ¿vale? O sea, si fueran élites sí que te compro que salgan exterminados porque es un Space Hulk y demás historias, pero tenemos ahí la caja de Rogue Trader, tenemos ahí la caja de... ¿Cómo se llama la de... Coño, la que fue una cagada, que fuera Necrones. La Nexus Paria, perdón, la Nexus Paria. Y tenemos la de Commander. Y otra cosa que todavía nos falta, que era jugar en zonas cerradas, tipo búnkers, tipo crucero, tipo pasillos, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ganamos con esto? Bueno, pues que seguramente nos van a mezclar el poder usar ya unidades de cuartel general con luchar en zonas cerradas y demás, ¿vale? La peana es igual que la unidad de Karskrin nuevo que han sacado. ¿Podrían ser Karskrin? Podría ser. Sí, bueno, ya sé que se refieren a los diseñadores de... No sé yo, ¿eh? No lo tengo yo del todo seguro. Yo lo que sí tengo claro es que las luchas de... Es que en un crucero de batalla en un crucero de batalla no van a salir los Katachan. No van a salir los Katachan. O sacan los squads, o sacan los Karskrin. Podría ser. La misma decoración de Peana. Adeptus Ministerium. Es que otra caja de hermanas de batalla no creo que vayan a sacar. Es un grupo de élite, un grupo de héroes en un Space Hulk. Podría ser un grupo de Rogue Trade. Podría ser un grupo de Rogue Trade. También. Veremos a ver. Squad versus Tiránidos. Podría ser un Squad versus Tiránidos. El problema, tampoco lo tenemos claro, los Tiránidos. A ver, cosas que nos podemos encontrar en un Space Hulk, porque viajan en ello: Tiránidos, orcos y fuerzas de incursión del caos. Por regla general, bueno, aparte de otras razas senos y demás, pero por regla general son esas tres razas: Tiránidos, orcos y fuerzas de incursión del caos. Y de las tres ya han sacado unidades. ¿Qué es lo que suelen lanzar a limpiar ese tipo de situaciones? Pues Templarios Negros, las fuerzas de la Eclesiastería. Templarios Negros. Pero claro, acaban de sacar una fuerza de marines. No sé yo si van a sacar otra ración de marines, porque la verdad es que la última caja que han sacado creo que se han cubierto de gloria. Sinceramente, creo que se han cubierto de gloria. Y no creo que vayan a sacar... Es que fuerzas de Eclesiastería... Hermanas de batalla... Asesinos... Veremos a ver. Caballeros grises. No, pero caballeros grises no van a usar este tipo de material. No van a usar este tipo de material. Aquí, bueno... A ver, veremos a ver. Lo mismo este es un aparato estándar que tienen cada uno de los equipos para usarlos en las misiones, ¿eh? Y ya está. Simplemente una pieza más de equipo. Bueno, aún así, dejadme vuestra opinión, ¿vale? Ya te digo, los primeros rumores que han dicho han sido Katachan contra Inquisición a secas. Katachan contra estos, ¿cómo se llaman? Tiránidos. Pero ya os digo que yo no las tengo todas conmigo. Guardia Imperial versus Squads. Hombre, aprovechando la cinemática que ya hemos visto de anteriores episodios en los que abren la puerta y aparece el otro, bueno, ¿y qué pasa? No sé qué, no sé cuántos, rollo Squad, pues a lo mejor sí que podrían ser fuerzas Karskrin, por ejemplo, contra Squads. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto en absoluto. Pues es interesante. Deathwatch versus Ambuls. Hombre, eso ya sí es un poco por las ramas, Deathwatch versus Ambuls. Ya ahí... No sé, ahí ya es tirarse un poco el pisto. Bueno, pues esto es toda la información. O sea, ninguna, ¿vale? Pero ya han dado para hablar a la gente. Así que dejadme vuestra opinión al respecto. Y simplemente, pues, si queréis información acerca de Kill Team, si queréis ver partidas en reales, a tiempo real y demás historias, eso sí, en emuladores de juegos como Tabletop Simulator, pues os aconsejamos que echéis un vistazo al canal de Discord de Wargames Castellano, ¿vale? Porque bueno, ahí vais a encontrar muchísima, muchísima información y muchísima, muchísima gente activa. Por lo demás, nada,
despedirnos desde aquí y nos vemos pronto en más vídeos, en más cosillas y más. Mecánico en oscuro, lo dudo mucho. Todavía no, está muy blanco, está muy verde el mecánico oscuro todavía. Pero pronto, pronto salen cosas de Dios. ¿Por qué no? Aún así, habrá que esperar. Nos vemos en la siguiente.